Muy buenas, igual parece que seguimos con Dark Souls 2, el chaval prometido, como ya sabéis, seguimos en directo. Y nada, nos hemos cargado el perseguidor ya por fin, estamos en la fortaleza esta. Vamos a volver al bosque de los gigantes caídos porque creo que me he dejado cosas. Así que creo que me he dejado puertas por abrir con la llave del soldado. Así que vamos a intentar descubrir cuáles son y todo eso. Mira, por ejemplo, esta. Uy, qué poco se ve, ¿no? ¿Lo ha matado? ¿No ha matado al puto lagarto de Titanita? Mierda. ¿Pero qué ha desaparecido en mi cara o qué? Si lo he matado. Le he golpeado, pero no he hecho daño. Qué raro. Qué poco se ve aquí, coño. Todo de cuero pequeño. No sé dónde es esto, ahora mismo. No tengo ni zorra idea. ¿Lo que es? Yermo de soldado hueco, vaya mierda. Ya los tenía. Vale. En fin. ¡Ey, yo! ¡Me cago en tu puta madre! Joder, el susto que me ha dado el cabrón. De mierda. Joder. En fin. Sombrerita de señora blanca y gema de vida radiante. Supongo que estas gemas pues te dan más vida. Que las gemas de vida normales, supongo. Debe caer justo encima, supongo. Para coger esto, ¿no? Mierda. Ah, vale, ¿dónde está la...? Vale. Voy a volver a tirarme. Cuando salga la que pueda coger. Porque lo mismo es un objeto interesante. Yo qué sé. El dolor de espalda me ha entrado de repente. Qué poco se ve, tío, cuando entras en esta habitación. No tiene sentido ninguno. ¿Dónde estaba el pavo? ¿Cómo no lo he visto? Joder, Víctor, es malísimo. ¡Yo! ¿Por qué me he quitado todo esto de vida? ¿Ha sido un salto de mierda? ¿Por qué me he quitado toda esa vida? ¿Qué salto es de ahí arriba, no? Desde... no sé. Joder. Casi me mato. Vamos. Ahora sí. Dos trompetas de eternita. Mola. ¿Dónde está el pavo, tío? Me ha atacado. Mira, estaba ahí. Mira el cabrón. Estaba detrás de la puerta. Puto guarro de mierda. Vale. Bendición divina. Ok. Ay, a usted no le puedo vender cosas, nada más que lo puedo comprar, ¿verdad? Sí. Pues se queda. Hola, señor. Creo que está usted ardido por algo, pero no entiendo por qué. A ver. Creo que por aquí... hay otro gigante de esos raros. Hay un cofre. Pero que creo que si me tiro aquí voy a morir.
Vale, un momento. Vamos a ir por aquí abajo, de momento. Y ya veremos qué hacemos. Hola, señor, ¿qué tal? Aquí hay un de esto para la llave de soldado. Sí, magnífico. Estas zonas que no miré antes, pues hay que mirarlas ahora. Obviamente. Vale, hay un cofre. ¡Hostia! Enemigo nuevo. Presenta el símbolo del rey, ¿vale? Vale, te he pillado con la espada, crack. Hostia, aguanta un huevo, ¿eh? Supongo que esto es malo. No puedo quitar mucho, pero aguanta mucho. Vale, señor. Venga, venga usted por acá. Vale, pues intentar hacerle un parry. Pues pasado de listo. Señor, venga. No sé, parapete en la pared, por Dios. La 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 la. No, señor, cuando quiera moverse me avisa. Y no sé. Grandiosa lanza de caballero. Oh, wow. ¿Se mueve? Gracias por moverse. Es usted un grande. Vale. Uy, que le he dado para él. Anda. Ajá. Atrás, 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 atrás. Que estás columpiado, ¿lo has hecho bien? Pero estás columpiado después. Vale. No tengo símbolo del rey, así que. Por aquí tampoco es de momento. Pero si conseguimos el símbolo del rey, ya sé que por aquí podemos continuar. Vale, a ver qué hay por aquí. Otro cofre. No sé si hay mímicos. Juraría que no había mímicos. O eso era en el. Me salió una ballesta en uno. En serio. Bueno, mímicos no hay, pero trampas, como podéis ver. Sí. Anillo de recuperación y antorcha. Por tres. Tres antorchas. Vale. Voy a poner anillo de recuperación porque tengo sitio. No tengo otro también. De los apóstoles, pero me da algo. Aumento ligeramente los PS, vale. Vale. Restablece los PS de forma gradual. Sí, muy, 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 muy gradual. De forma muy gradual, dilo todo. ¿Se podrá bajar por ahí? ¿Hacia ahí? No lo sé. En fin. Por aquí no se puede continuar. Sigamos reinvestigando la zona. Porque creo recordar que había todavía más puertas de estas. Tu casa. Por aquí no. Por aquí no había más. Más nada. Eso lo digo ya. Señores. Ya os conocemos. Os he visto. Hemos compartido muchas cosas con vosotros. Vale, muerto uno. Y muerto dos. Vale. Aquí no hay ningún. Tal, no está aquí el pavo. El tortugas. El tortugas. ¡Ay, ay! ¡Bowser! ¡Bowser! ¡Tranquilízate! Joder, Bowser. Vale que no hayas podido secuestrar a Peach en este juego, pero coño. No es para tanto. A ver. ¡Ah, ah, ah!
Que viene Bowser. Mira el Nintendo de Nintendo América, el director de Nintendo América venía aquí a visitarme. Venga, hasta luego. A ver, me gustaría también investigar por ahí. ¿Por aquí había una puerta? No la había. Vamos a investigar por aquí. Por si acaso. Hola, señor, ¿qué tal? ¿Todo bien? Oh, ¿qué viene? ¿Qué viene tu colega? ¿Cuántas? Gracias. Hasta luego. ¿Algo más? No. Vale. Que tengo taquicardia. Y a veces necesito un doctor. Se nota que tengo mejorada la fuerza, ¿eh? Lo noto bastante. A tu casa, crack. Te dejo un objeto. Me lo dejo en el suelo, pero por este lado. En fin. Los pavos que estaban aquí para hacerme la trampa, ¿están por aquí ahora o algo? Es que si os acordáis, ahí caían gente de aquí arriba, pero no los veo. Ahí hay un cofre. Voy a cargarme un cofre, no un objeto. Voy a cargarme estos dos. Vale, a estos hacen falta un objeto para estos gigantes. Ya los veremos, supongo, en un futuro también. A ver. Ahí estamos. Espada de Dranglake, escudo, magia, guanteletes y grebas. Supongo que esto es la equipación de los tipos que hemos visto hasta ahora, ¿no? De los notas esos. A ver, voy a mirarlo a ver si es mejor que la que tenemos. Vale, sí, es bastante mejor. No voy a poder llevarla, creo, ¿verdad? Ah, no, es más. Menos de esto. Es menos. Es menos pesada. ¿Iba con esto? No sé si es ese, pero el de cetrero es mejor. Era el escudo lo que me han dado, ¿verdad? Sí. Mejor. Bueno, contra magia no es mejor. Pero bueno, me lo voy a poner porque pesa menos. ¿Y la espada? A ver, la espada de Dranglake. Que la vea. Mejor. Pero aumenta más por destreza. Y no puedo llevarla, de hecho. Porque requiere mucha destreza. Pero quizás. Es que. Es peor que esta, ¿no? No, es igual. Quizás debería mejorar el arma de estas hasta 20. No lo sé. A ver, es que son 12 niveles. No creo que me merezca la pena 12 niveles. Vale. Ya hemos cogido la armadura. Está bastante bien. Así que, guadis. Voy a tirarme. No, no me he tirado. No me he enterado nada. ¿Están ahí los pavos? No lo sé. Creo que estaban, sí. Vente para acá, anda. Vale, a tu casa. No sé ahora mismo exactamente dónde estaban las puertas del soldado. Quizás por aquí hay alguna, por aquí arriba. O por aquí. O lo mismo, ya lo hemos visto todas, ¿eh? Que también puede ser. Con objeto, armadura de soldado hueco. Tengo armaduras de estas, pero no puedo venderlas. A tu casa, crack. A ver, por aquí arriba. Creo que había una, tío. Por aquí arriba. Juraría que había una por aquí arriba. Esa puerta está abierta.
A ver, por aquí. Es que no lo recuerdo, tío. Ay, Dios santo. Por aquí estaban los enemigos estos, ¿verdad? Hay unos cuantos aquí, ¿eh? Hay que tener cuidado. Me he quedado sin... Aguante. Atrás, atrás. Hay que saber replegar en este juego. Vale, ya está. Gestiona. Gestionate. Vale. Perfecto. Vale, tengo que mirar por el otro lado también. Ahora. Esto me lo han cerrado. Hay que dar toda la vuelta. Este no está aquí ya. Vale. Interesante. Sigamos. Interesante, cuanto menos. Vale, pues. Yo juego muy así los Souls-like, por cierto, por si alguien está. Le está. Rayando verme jugar. Por aquí no se puede. Entonces, tengo que volver a bajar. No puedo volver a bajar, tampoco. Tampoco es que sea un problema increíble. Estaba aquí en notas, pero se ha ido. Aquí a la izquierda sé que hay una puerta que no se abre desde este lado. Eso me acuerdo. Ahora está por aquí. Lo último que me queda repasar. Porque no lo recuerdo. Vaya tela el bug. Cierto, el puto. Parece esto Fallout 4. He puesto el barril en medio de la animación y no he podido pasar. Y por aquí eso. No sé si por aquí había otra puerta. Del soldado o no, ahora mismo. Vale, por aquí está esto. No parece que la haya. Por si acaso vamos a matar a estos. Hay otro más, ¿eh? Hay tres. Lo menos. Es como hay tres. Tiene con escudo. Pero bueno, no es un problema. Vale, pues parece que no hay más puertas del soldado de estas. Pues vale. A no ser que estén antes. Que eso ya. No lo sé, por ahí ya os digo yo que no hay. Por aquí arriba podría ser que hubiera, la verdad. Por si acaso voy a mirar también. Ah, bueno, por aquí voy a ir a la hoguera. Esto conectaba con la hoguera y después abrí el atajo aquel, también os digo. Pero bueno, vamos a mirar por si acaso. Mi palabra favorita, ¿eh? Por si acaso. Por si acaso. Señor. Por favor. Aquí hay una tortuga ninja. Las que me gustan a mí. Vale, un momento, tortuga ninja. Que me matas al final, cabrón. Te has matado tú. Te has muerto tú solo. Gracias. Por hacerme el trabajo. Magnífico. Aquí es donde aparece por primera vez el bicho este, el jefe este, el perseguidor. Te puede aparecer aquí y si te lo cargas aquí creo que te da una tiltarita centelleante. Pero vamos, que no, lo normal es salir corriendo, ¿eh? Ya lo digo. Lo que hice yo, básicamente. Te puedes salir corriendo por patungas. Correr por patungas es lo más normal cuando te encuentras aquí al notas este, así que... Hice bien. Ahora mismo no sé exactamente qué hacer. Investigando aquí todos los caminos, a ver si me he dejado alguna puerta más. Patatín, patatán. Ah, vale, por aquí se subía por las raíces estas, es verdad, no me acordaba. Uf, vale, casi me caigo. Vale. Me disparan.
Ah, aquí ves como que eran puertas que yo sabía. Es que me acordaba. Ahora seguimos por ahí. De aquí, desde aquí estamos cerca de la hoguera, quizás. Sí, de hecho estamos al lado. Estamos al ladísimo. Voy a volver a descansar y seguimos por esa puerta. Rellenamos los estus y no gasto piedras de vida. Que después siempre faltan. A ver, vamos a mirar qué hay por ahí porque no lo sé. Me resultaría muy curioso que hubiera otro boss por ahí, porque ya me he cargado dos, ¿sabes? En esta zona. Y están bastante cerca el uno del otro. Pero bueno. Como no lo sé, pues a ver. Se ve poquísimo aquí, ¿eh? Señor. Vale, esqueletos. ¿Te reestructuráis? ¿Como los del 1? Voy a esperar un poquito. Si acaso se reestructure, pero quiero. Cagarme en la puta. No, parece que se reestructure, ¿verdad? Vale. Un mercenario y bolso de regreso. Vale, dos más. Tienes uno detrás. Vale. Vale, me meten sangrado. ¿Es eso? Calavera seductora. Vale. Eso para distraer a los enemigos. En Nohit las usa un Cristo. Vale. ¿Cuántos son? Dos más, ¿no? Vale, mueren bastante rápido. Estos bichos, lo malo de esta zona es que no se ve nada. Una mierda, tío. Vale, ahí hay otro. Vente para acá, crack. Puto. Barril de mierda, se ha puesto en medio. Vale, ¿qué es esto? Una antorcha, magnífico, gracias. Ahora solo me tendré que dejar algo para encenderla. Ah, vale. Ah, no, no es donde yo creía. Vale. Creía que iba a ser. Vale, donde yo creía iba a ser esto, quizás. Aquí es donde estaban las ballestas. No, tampoco. Hola, señor. ¡Hostia! La zona es más grande de lo que pensaba, parece ser. Una efigie. Hostia, que cabe por la puerta, Bowser. Son los hijos de Bowser. Que eran 25.000. Putiaso. A ver. Hombre, señor. Bueno. Perdón, ¿cómo está usted? Vale. Ah, de hecho, he dado una vuelta muy tonta, ¿no? Puedo subir el tejado de ahí también. Aquí hay gente. Hola, ¿hay alguien en casa? Hola. Parece ser que sí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Las tortugas ninja! ¿Cómo? Este es un espíritu del juego. ¿Esto sube? Pregunta seria. No parece que suban. Ah, bastarda. Creo que venga el notas aquí. Aquí podemos pelear. Todo lo que tú quieras. Hola, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Denis, deje usted derrotar sobre sí mismo.
Denis, es usted un cabrón. ¡Nombre! Vale. Vale, eso. Vale. Vale, es usted un hijo de. No pasa nada. Me mató Denis. A Denis hay algo que no le ha gustado. Y me ha matado. ¿Qué te ha hecho, Denis? ¿El mete en tu casa? ¿Sin avisarte? En fin. Spoiler, Denis me ha matado. Y bueno. Una alabarda me ha dado. Voy a pasar de los esqueletos de aquí. La historia es bastante guay. Ah, que esto está cerrado ahora otra vez. ¡Hostia! Señores. Tranquilos. Tío. ¿Por qué le di rápido? Nada, no, 6.000 almas que he perdido porque le di rápido. En fin. Es lo que hay. F en el chat. ¿Vienes? Gracias. Si voy 1-1 o 2-2, no tienen nada que hacer contra mí, pero si me empeñan a hacer el tonto, pues hago el tonto. Obviamente, ¿no? Por otra parte. Bueno, señores. Vale. Ahora. Me ha dado usted con bastante, no sé. Discrepo bastante. Hay dos. Otra vez. Después aparece otro más. Venga. Me quedo sin aguante, obviamente. A tu casa. Venga, chupito. Ya vamos por el último. Y a ver si. A ver si dejan de tocarme los huevos. Vale. Vale, pero aquí también puedo subir, ¿eh? Voy por los dos. Ah, por las dos tortugas ninja, pero claro. Aquí había otro y no me he acordado. Hasta que empecé a atacarle. Pero bueno, he dado refilón, parece. En fin. Me parece perfecto. Entonces tengo aquí a mi morada. Tiene un plan, ¿eh? Yo también lo tenía. Hasta que me ha empezado a pegar putiazos. ¡Bueno! No me des sustos. A vente para acá, anda. Vale, esa me la has llevado merecida. No veo.
No veo. Me ha echado de Mordekaiser, ¿eh? Me ha dado con la Q. Me ha hecho placa. Pa' tu casa, crack. Eso me ha hecho. Estoy parafraseando, quizás. ¿Cómo puede? No, no hay un ser más malo que yo en este juego, ¿eh? Bueno, vuelta a empezar. El Sekiro moría menos. Se me daba mejor Sekiro. La verdad. La verdad sea dicha. La verdad sea con vosotros. Vale. Venga. Otro más. Dos más, de hecho. ¿Qué está haciendo? No sé cómo hacer las Weapon Arts, la verdad. Tengo que mirarlo. Lo mismo no tengo Weapon Art con esto. Venga, señores. Seamos serios. ¡Oh! Tu casa, crack. Venga. El puto tortugas, ¿eh? La que me ha liado el cabrón. El turtle. El tugas. Ven para acá, anda. Esa me la sé yo, la de tu colega atacándome también. Me la sé, me la sé, me la sé todas. Pues soy unos guarros. Y esta también me la sé. Vale, eso no me lo sabía. Vale, un momento. Por favor. ¡Ah! Quería meterme en la casa. Cúrate. Hola. Qué feo, tortuga. Tío, ¿por qué me está dando problemas este enemigo que ya me lo he cargado 10 veces, tío? No tiene sentido ninguno. Que me ahogo. Discrepo bastante. Pero no poco, no. Discrepo bastante de lo que acaba de ocurrir. Vete a cagar ya, cabrón. Y arriba hay dos más. A ver, vamos a coger esto, que antes no lo cogí. Ah, mira, por aquí. Esto lo vi desde el otro lado, creo. Aquí va a aparecer. Una vez que entro aquí, aparece el nota este invadiéndome, ¿verdad? Creo que me iba a invadir otra vez. No sé si es que no. Sí, ahí está. ¿Vuelven a saltar estos? Mira, aquí está este. Vale, sí. Están saltando los cracks. Vale, podemos subir por aquí nosotros. Con premura, si puede ser. Se ve bien. Vale, ¿por dónde va a subir el crack? ¿Por aquí o por allí? ¿Por dónde subirá? ¿Qué? ¿Por dónde subirá? ¿Qué? ¿Por dónde va a subir el puto Dennis? La 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 la. Aquí está.
Ah, crack. Eso estaba llevado. ¿Me curo? Vale. ¿Qué hablas, tío? No, 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 no. Era broma, era broma, era broma. Joder, Denis. Es un asqueroso de mierda, ¿te han dicho alguna vez? Adiós, Denis. Nos vemos. Jaja. Se lo te esperabas, ¿eh? ¡De hecho la guarrindonga! Uy, tú también estás haciendo la guarrindonga. ¡La guarrindonga! ¡La guarrindonga! Sí, señor. Guarrindonga completada. La figura humana, vale. De hecho la guarrindonga. Con todas las de la ley, vamos. Te den por culo. Para eso es un bot. Arma de soldado, hermano. Orbe del ojo rojo roto. Ojo rojo roto. A ver, ¿dónde están los señores? Vale, aquí hay un señor. Hola, señor, ¿qué tal? Hay dos señores aquí. Si salto, ¿será una buena idea? No sé, pero yo voy a hacerlo. Vale, claramente. ¡Ah, que son tres! Creí que eran dos. Bueno, señor, voy a morir. Traiga paz para sus hijos. Dejadme. Ajá. Eso es pampa y hambre para mañana, ¿eh? Hola, señores. ¿Cómo estáis? Vale. Era broma. No pasa nada. No pasa nada. ¡Patrada! Como decía la de Hollow Knight, la de la tienda, pues igual. No pasa nada. Esto se holdea. ¡Ay! Oh, casi me caigo ahí. De tan justo holdear. ¡No! Y con esta imagen increíble. Maravilla de la ingeniería y de la inteligencia. Se acaba el vídeo de YouTube. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.